Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video de desafíos matemáticos cuarto grado, página 55. Iniciamos. Dice así. Vamos a explicar la página 55. Iluminen cada figura según las indicaciones. 2/4 irán de color verde, 1/8 irá de color anaranjado y 1/6 de color amarillo. Ningún triángulo se puede iluminar dos veces. ¿A qué se refiere? Que por ejemplo, si ya coloreaste uno de color verde, no le puedes poner encima el color amarillo, ¿ok? Entonces, para ello vamos a iniciar primero enumerando todos los triángulos o contando todos los triángulos. En este caso, iniciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32. Me brinqué al 32 porque ya he llegado al 32. Así que en total hay 32 triángulos, ¿ok? Quitamos los números e iniciamos con los colores. Tenemos que el color verde será 2/4, que el 1/8 será de anaranjado y que el 1/16 será de color amarillo. Ahora, con este 32 sabemos que cada denominador de la fracción se debe de convertir en un 32. O sea, debemos de buscar un número que multiplicado por los numeritos que están abajo, o sea, los denominadores, nos den 32. Primer paso. Tenemos 2/4. Vamos a multiplicar al 4 por un número hasta llegar al 32. Es decir, 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Y así hasta llegar a 32. ¿Qué número será? El número 8. Así que bueno, 2 por 8 es 16. Y 4 por 8 nos da 32. Efectivamente hemos llegado al 32. Así podemos observar que aquí hay 32 y acá hay 32. Con el 1/8 sabemos ya la respuesta porque ya hemos multiplicado aquí en el primero, el 4 por 8 nos da 32. Así que ¿qué número multiplicado por 8 nos va a dar 32? Pues es por 4, así que ponemos 4 de 4. Multiplicamos 1 por 4 nos va a dar 4, 8 por 4 nos va a dar 32 y nuevamente 32 y 32. Finalmente tenemos el 1/16, así que en este caso debemos de multiplicar por un número al 16 para que nos dé 32. Así que 16 por 1, 16, 16 por 2 nos da 32. Así que multiplicamos 1 por 2 es 2 y 16 por 2, 32. Nuevamente 32 es igual a 32. Y de esta manera todos los denominadores ya son iguales. Así que ahora ya podemos iluminar o colorear. Así que nos fijamos en el primer color, ¿sí? En este caso, aquí está el 16, significa que vamos a colorear o iluminar 16 triángulos de color verde. Aquí yo ya los he puesto todos, tú puedes ir enumerando. Voy a colocar los números para que veas que en total son 16, ¿ok? De color verde. Luego siguen 4, así que ponemos 4 en color anaranjado y los enumeramos si queremos. Y finalmente solo 2 de color amarillo y los enumeramos. De esta manera ya hemos enumerado todos, pero no hemos terminado, ya que nos queda una pregunta. Recuerda, dice, ¿cuántos triángulos pequeños se iluminaron? Para saber cuántos, pues solo es contabilizar cada uno o hacer la observación de que son 22 triángulos fijándote en estos números. 16 más 4 son 20, más 2 son 22. O puedes contar todos los que se colorearon. Así que bueno, yo creo que esta primera parte está muy fácil. Vámonos a la siguiente actividad. Ahora vamos a iluminar esta figura. Dice 2/5 de color rojo y 1/3 de color rosa. Dice, cuiden que no se sobrepongan ambas zonas. Ya sabemos a qué se refiere. Así que bueno, usamos la misma estrategia. Pero en este caso, observa. Para contar, te haré una estrategia. Estos tres que están aquí realmente son los que han quitado de aquí. Así que vamos a colocarlos para que vean. Y estos tres de acá abajo son los que van aquí. Y se forma un rectángulo. Puedes contar así que solo de aquí hasta arriba, que serían 6 cuadritos. Y de aquí hasta aquí, que serían 10. Por lo tanto, 6 por 10 deben de dar en total
60 rectángulos, porque 6 por 10, 60, ¿ok? Ahora, bueno, ya que sabemos que son 60, regresamos a la figura. Primero ponemos los colores. 2/5 irán de color rojo y 1/3 irá de color rosa. Quitamos los números y regresamos la figura a su estado original. Ahora sí, recuerda, si aquí hay un 60, debemos de multiplicar al 5 hasta llegar al 60. O sea, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. Así hasta llegar al 60. ¿Qué número va a ser? Ponemos 2/5 multiplicado por 12. 2, 2 por 12 nos va a dar 24. 5 por 12 nos va a dar 60. Aquí ya está el 60, ya lo podemos observar acá. Luego nos vamos con el otro. Hacemos lo mismo. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 2. Y así. Entonces podemos observar que será por 20. 1 por 20, 20. 3 por 20 son 60. Y así los dos coinciden. Tienen el mismo denominador, como puedes observar. 60, 60. Procedemos a poner color. Así que aquí primero le pondré al de abajo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Le pondré el rosado porque hay 20. Así que recuerda que aquí hay 3 y se completan aquí, que serían 10. Entonces le pongo a este rojo y este serían 10. Más otros 10 serían 20. Solo que los puse al revés. Así que bueno, en este caso son los 20 que irán de rosa. ¿Ok? Y luego los de abajo serán los que van a ir de rojo, ¿ok? Serán los 24, ¿por qué? Porque recuerda que acá son 24. Así que aquí serán los rojos, recuerda. El rosa será el rojo, solo que confundí los colores, los puse al revés. Aquí más otros 10 van 20 y otros 4 son 24. Así que no te vas a perder porque recuerda, 24 son de color rojo. Yo puse 24, pero de color rosa. Solo me equivoqué de color. Así que bueno, pero pues bueno, ya aquí tú solo cámbiale los colores. Aquí donde está el rojo va el rosa y en donde está el rosa va el rojo. ¿Ok? Bueno, ¿cuántos rectángulos quedaron sin iluminar? En este caso no nos preguntas, nos preguntan cuánto iluminamos, sino cuántos hacen falta. En su caso puedes contabilizar, recuerda que estos 3 se acomodan aquí y forman 10, más 6 serán 16 rectángulos sin iluminar. Así que bueno, de esta manera queda todo resuelto, yo espero que la explicación te sirva. De mi parte es todo, nos vemos, hasta la próxima.